En la recta final de la campaña a las elecciones europeas, el sector de las TI enfila por fin una etapa esperanzadora en la que se multiplican los síntomas de reactivación del conjunto de la economía. Iniciamos el relato informativo de la semana con la noticia publicada en Channel Partner sobre las conclusiones del desayuno organizado por Channel en colaboración con la firma Primavera para hablar sobre las tendencias y evolución del mercado RP. El fabricante y los cinco partners asistentes al evento coincidieron en señalar que la movilidad, la nube y la verticalización serán los tres argumentos clave en la evolución de este mercado. En Data Center Market nos hacemos eco de una noticia de alcance relacionada con la agresiva estrategia de IBM en el negocio de los data centers. Y es que la compañía ha explicado en exclusiva a la revista que esperan aumentar el número de data center clouds desde los 27 actuales hasta los 40 a finales de año. A través de esta apuesta, la compañía espera que el negocio cloud aumente por encima de los 4.200 millones de dólares cosechados en el anterior ejercicio y que supusieron un incremento del 69% respecto al año anterior. Desde 2007, IBM ha invertido la nada despreciable cantidad de 7.000 millones de dólares en adquisiciones de compañías, y entre la que destaca la más reciente de SoftLayer, realizada el año pasado. En el convulso mercado de las telecomunicaciones, la noticia impactante ha sido la homologación de Bull como operador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Nuestra web dedicada a este mercado, Redes and Telecom, informa sobre esta decisión, según la cual la multinacional ofrecerá servicios de interconexión de centros de datos en todo el territorio español, con el objetivo de atender la demanda creciente de servicios adicionales de interconexión entre clientes. Bull ha obtenido la inscripción como operador, lo que le autoriza la reventa de capacidad de transmisión de circuitos y la interconexión de redes de área local. En Computing, la noticia de la semana ha sido la celebración del VMware VMForum, el principal evento de virtualización y cloud computing auspiciado por VMware y al que han asistido más de 1.400 clientes y partners de la compañía. La apertura del encuentro ha corrido a cargo por María José Talavera, CEO de la empresa, y Alejandro Solana, director técnico de la compañía, quienes han destacado cómo las empresas definidas por software consiguen reducir el tiempo de comercialización de los servicios colaborando con el departamento de TI en lugar de prescindir de él, y cuál ha sido el papel de VMware para hacer posible esa transformación. En el vídeo de la semana recogemos las reflexiones de varios directivos en torno a Big Data, una tecnología que entienden como el diluvio universal de los datos. Jorge Fernández, HP Enterprise Group Iberia, Juan Manuel Pascual, CEO de Open3S, y Enrique Bertrán, Technical Director de Software AG, aconsejan cómo abordar esta inclemencia digital. En el evento de la semana destacamos el premio Conexió, concedido por FECEMINTE a nuestra editorial por la difusión y cobertura de noticias e información relacionada con el mercado de las telecomunicaciones. Ya en las white papers damos información sobre Big Data Storage y más información práctica sobre cómo seleccionar un software de gestión de servicios en campo y cómo seleccionar un software de gestión de activos.